Muy buenos días. Eh, espero que hayan todos descansado bien. Parece ser que de momento no amenaza lluvia, pero bueno, si lloviera no pasa nada porque tenemos unos estupendos paraguas, <laughs> gracias a, a la cortesía de, de, bueno, de una empresa, Murprotec, que nos apoya en las causas eh, para poder desarrollar todas las actividades de la Asociación Hispania Nuestra. Paso a presentar al primer ponente del día. En una, en una conferencia marco. Eh, él es Guillermo Oliveira Martins, llega desde Lisboa. Eh, muchísimas gracias, por supuesto, por, por acudir a nuestra convocatoria y por a, poder acompañarnos hoy desde Santiago de Compostela. Administrador ejecutivo de la Fundación Carlos Gulbenkian y presidente del Gran Consejo de Centro Nacional de Cultura. Licenciatura y maestría en Derecho, profesor universitario invitado. Doctor honoris causa por la Universidad Luisada por la Universidad Abierta y por la Universidad de Lisboa, socio correspondiente de la Academia Brasileira de Letras, Escaño 20. Fue presidente del Consejo Fiscal de la Caja General de Depósitos y presidente del Tribunal de Cuentas, secretario de Estado de Administración Educativa, ministro de Educación, ministro de Presidencia y ministro de Economía hasta el año 2002. Muchísimas gracias y, y, y nada, le cedo el, el, el atril. Muy buenos días, muchas gracias. Para mí es un gran placer y honor estar eh, aquí eh, porque la causa del patrimonio, patrimonio cultural, es una causa fundamental. Sobre todo en este momento, un momento de guerras, de incertidumbres. Eh, el patrimonio cultural, como veremos, es un instrumento fundamental para el respeto mutuo y para la paz. bueno, eh, fue a empezar recordando que un día eh, encontrándome con el gran escritor, Gonzalo Torrente Balester, tuvimos eh, la oportunidad de recordar el diálogo entre el pasado, el presente y el futuro. Coordiné en el Consejo de Europa la eh, redacción de la. Convención cuadro del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural en la sociedad contemporánea, la Convención de Faro. Y la Convención de Faro es la primera a asumir con todas las consecuencias las... ...más recientes reflexiones y decisiones de UNESCO sobre el patrimonio eh, y sobre la noción de patrimonio común. Eh, porque la noción de patrimonio común es esencial para hablarmos de paz, para hablarmos de eh, entendimiento. Bueno... Eh, Dos palabras especiales. Una primera para España Nostra. Eh, saludo su presidenta, mi querida amiga, eh, porque esta iniciativa es una iniciativa extraordinaria. El patrimonio somos nosotros. Eso, eso es una cuestión absolutamente fundamental. Porque cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de deberes, cuando hablamos de la construcción de la sociedad contemporánea, nosotros tenemos de asumir el espíritu, el viejo, viejo, pero totalmente actual espíritu, que es el espíritu, segunda palabra, de Europa nuestra. Saludo. Muy especialmente Sneska, mi querida, querida, amiga de corazón, eh, porque eh, si hablo de España Nostra, si hablo de Europa Nostra, si hablo de UNESCO, si hablo de Consejo de Europa, hablo de instituciones y de mediación. Esto es el problema esencial en este momento. Necesitamos instituciones activas. Necesitamos una ciudadanía activa, inclusiva. Y debo también saludar a mi querido Jorge Sabiné, aquí presente, premio en este año. Elena Valsa Silva, que es un premio creado por Europa Nostra, para eh, los personajes fundamentales para la defensa del patrimonio. Segunda perspectiva de comunicación, ¿no? nosotros tenemos obligación de comunicar a los ciudadanos la importancia. Del patrimonio cultural, como diré en mi ponencia. Bueno, regreso ahora, después de saludar España Nostra, de saludar Europa Nostra, de saludar mi querido amigo Jorge eh, Chaminé y a todos, todos, todos mis amigos que aquí están presentes, a recordar que eh, cuando. Eh, hace 20 años, hablando con don Gonzalo Torrente Ballester, eh, que, ah, que yo conocí bien. Y José Salamago, eh, el premio Nobel de la literatura portugués, dice un día que don Gonzalo era el sucesor de la estirpe de Cervantes. De Quijote y de Alonso Quijano. Y hablo de Alonso Quijano porque Alonso Quijano es más, important, más importante que Don Quijote, porque eh, en el fin del romance Sancho Panza decía: Pero usted es Don Quijote. Y Don Quijote ha respondido: No, no lo soy, soy una persona, una persona común, soy Alonso Quijano. Eso es la cuestión fundamental de patrimonio, de patrimonio cultural. Eh, hay un, una obra de Don Gonzalo, que es la saga Fuga de J.B. El problema era la recordación de Castroforte del Baralla, una ciudad imaginaria que no existe en los mapas como naturalmente también todos los locales de las batallas de Quijote. Pero eh, José Bastida, José Bastida es el héroe, pero es un héroe como como Fernando Pessoa con varios heterónimos, una gran diversidad. José Bastida era José Bastida en Galicia, pero era eh, otros nombres en toda la Europa. Eso es importante. Esa idea de multiplicación, la diversidad y la comprensión de la complejidad. No entendemos nada si no comprendemos el, el diálogo entre las diversas artes. Hablo de un músico que es José. Jorge Saminé, eh, eh, eso es importante, esta ciudad imaginaria que no está en los mapas, flutúa arriba de la realidad. Era como Calderón de la Barca decía en su vida es sueño. Sueño no es irrealidad, sueño es un horizonte de existencia un horizonte de trabajo. Tenemos de comprender que la realidad humana es una realidad compleja, que nosotros tenemos en el otro, en los otros, las otras partes de, nos, de nosotros mismos. Lo otro es la mitad de nosotros mismos. Bueno, eh, conocemos a eh, don Gonzalo y vos Dejarlo, él trata con una metáfora la realidad dialogante de cultura, patrimonio y memoria. Y la ironía y lo picaresco, los gritos, las fociarías, las realidades múltiples, religiosas y profanas, virtud y pecado, realidad y fantasía, todo, todo eso está descrito por Don Gonzalo. conocemos bien. Una cultura viva es, por definición, una cultura mestiza. Una cultura hecha de un diálogo de diferentes perspectivas y de diferentes culturas. Esto es ciudadanía inclusiva. No la ciudadanía exclusiva de la antigüedad, donde las mujeres no votaban, donde eh, los jóvenes no, no, no tenían eh, un papel importante. Bueno, y don Gonzalo decía: en Castro Fuerte no existe ni pasado ni futuro, solamente figuras de presente que ilustraban mil años de historia. Eco, Humberto Eco decía, me decía un día que la diferencia entre los que leen, los que estudian, y la diferencia do, con los que no leen, no estudian, es que los otros eh, los eh, no literatos, literatos en nuestro sentido, eh, eh, es que viven solamente 50, 60 años su vida física. Pero Humberto sí decía, pero los que comprenden el patrimonio, los que se unen, los que leen el patrimonio, los que son compañeros de los clásicos, compañeros de Homero, compañeros de Dante, compañeros de Cervantes, compañeros de Camões, esos viven seis mil años, que es la edad de la civilización. Eso es la cuestión. El gran enigma de la cultura, la fuerza fundamental de lo. Eh, patrimonio. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad, es la responsabilidad de dialogar permanentemente con la historia. Los mil años de que hablaba don Gonzalo en su saga, la comprensión exacta, la dificultad, la responsabilidad. El mundo es un mundo imperfecto. La humanidad es una humanidad imperfecta, pero perfectible. Eso es la responsabilidad. Eso es la responsabilidad. Bueno, empiezo, por tanto, por salientar la importancia del diálogo entre memoria y futuro. Eh, la necesidad que tenemos de comprender las piedras vivas y las piedras muertas. Rabelais lo decía: eh, ¿Qué son las piedras muertas? El patrimonio, el patrimonio tangible. Eso es muy importante. Visitar la Catedral de Santiago. Ver exactamente lo que es esta ciudad, esta magnífica ciudad, los monumentos. Eh, pero después tenemos el patrimonio intangible, el patrimonio inmaterial, la lengua, las lenguas, las tradiciones, lo que es absolutamente fundamental. Eh, encontramos todo isto cando hablamos de patrimonio, cando hablamos de que toda a cultura é unha cultura mestiza, non no hai culturas puras, hai culturas humanas. Por iso, a palavra cultura la recibimos del renacimiento, Porque los romanos no hablaban de cultura. Cicerone hablaba de humanitas. Los griegos hablaban de paideia. Hoy hablamos bien de cultura, pero es esa cultura multimoda, esa cultura compleja hablé de patrimonio material, los monumentos, los documentos, patrimonio y material, las tradiciones, las lenguas. Después la naturaleza. Y hoy cuando hablamos de los principales objetivos de humanidad, totalmente la sustentabilidad eh, eso es necesario de comprender la naturaleza, pero no solo la naturaleza, el paisaje. También cómo vivir bien en nuestras ciudades. Naturaleza, paisaje, pero eh, también ese diálogo que se establece entre... La cultura y la ciencia. Vivimos en un momento extraordinario de la ciencia. Salimos a poco de un pan, de una pandemia. Eh, tuvimos vacunas Rápidamente, como ayer no teníamos experiencia. En un año tuvimos no. vacinas lo que para muchas uh, dolencias era una cuestión de mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, uh, pero cuando hablo de la convención de Faro, cuando hablo de la convención sobre el valor del patrimonio cultural en la sociedad contemporánea, hablo también... De un otro aspecto, es que patrimonio no es una cuestión de pasado. Necesitamos comprender la creación contemporánea. Eso es diálogo verdadero, cultural. Porque nosotros estamos construyendo hoy la memoria del futuro. Estamos construyendo hoy. Exactamente ese gran diálogo, que es el gran enigma de la cultura, que es la posibilidad de dialogarmos con Stendhal, de dialogarmos con zarabago, de dialogarmos con Don Gonzalo, Torrente Balester. Todo eso es fundamental. Mil años es la adoración del romance de Don Gonzalo pero más de mil años es nuestro diálogo en la comprensión del patrimonio cultural cuántas conversas con Steska sobre qué hacer qué hacer pero qué hacer es movilizar los ciudadanos movilizar a los ciudadanos eh, todo todo eso es fundamental. Debo así hablar del punto en que la Convención de Faro de 2005 entrada en vigor en 2011, porque está en vigencia, está, es una convención obligatoria para sus firmantes, naturalmente, y a la España que finalmente firmó, firmó, es, eso, eso es una gran eh, noticia, es, es muy bueno. Bueno, valor, valor de la, pa, del patrimonio histórico y cultural para la sociedad. Ese valor es la posibilidad que tenemos de considerar realidades dinámicas, complejas, resultado de una dialéctica entre lo que recibimos y lo que transmitimos. Pero los valores no son objetos ideales, abstratos, no. Lo bien. Lo bueno, lo bello, el justo, el verdadero, son elementos fundamentales para nuestra, nuestra vida del día a día. Por eso hablaba de la importancia para hoy de este debate. La importancia para hoy de este debate, porque es fundamental. Comprender que los fenómenos culturales son, no son modelos estáticos, repeticiones, debiendo inserirse en el horizonte de la experiencia histórica. Esta convención tiene una referencia universalista. Por eso asume el espíritu de UNESCO. Yo les hablo eh, muy, muy preocupado porque eh, en Medio Oriente y en Ucrania tenemos en este momento más de cinco centenas de monumentos destruidos o amenazados. Más de cinco centenas. Eh, alguien me decía, eh, pero son monumentos, son piedras. No. Cuando destruimos piedras, cuando quemamos libros, destruimos memoria de personas, y cuando destruimos libros, destruimos sus autores y su legado es su memoria. Eso es absolutamente fundamental. Conozo, conoz, conocemos bien el dicho que cuando se empieza a quemar un libro, se termina a quemar personas, a destruir la vida. La cultura de paz, de que hablaba y habla Federico Mayor Zaragoza, el extraordinario antiguo director de UNESCO. Él, como sabemos, introdució este concepto, este concepto de cultura de paz. Es un concepto difícil, pero es un concepto que nosotros, en Europa nuestra, en centro de la de cultura, en España nuestra, nosotros estamos procurando humildemente construyendo. Bueno, se comprende así que la noción dinámica de patrimonio es una noción, noción que tiene patrimonio. Material, monumentos de documentos, patrimonio y material, tradiciones de, de eh, lenguas, todo, todo eso es fundamental. Es la naturaleza, la defensa, la defensa de la naturaleza. Es la defensa del pasaje eh, de un nuevo urbanismo que, garan, que pues, pueda garantizar una sociedad para las personas. Eso es la construcción. Nosotros estudiamos muchas materias, pero lo fundamental es que trabajamos con las personas y con esta responsabilidad extraordinaria de tornar la sociedad menos imperfecta. No la sociedad perfecta, No nosotros no construimos la sociedad perfecta, no hay sociedad perfecta, porque todos los, los políticos, los líderes eh, que hablan de sociedad perfecta, eh, les hablan de una cosa que nos no queremos, que es una sociedad uniformizada, una sociedad dictatorial, una sociedad donde los valores no son plurales, son impuestos. Eso es la diferencia. Y por eso es importante decir dos cosas. Primero, patrimonio no es cosa del pasado. Segunda, patrimonio es algo que considera también la creación contemporánea. No solamente de los que estudian la estudian la el patrimonio, pero también los artistas, los artistas, todos aquellos que contribuyen día a día diciendo solamente la paz, solamente la paz es lo fundamental. Después vos hablo de la noción de patrimonio común. Lo tema, lo tema, hoy es un tema fundamental porque patrimonio una responsabilidad compartida. Y esa idea es absolutamente esencial. Corresponsabilidad. Esta responsabilidad compartida es un factor crucial para la salvaguarda y la promoción de los derechos humanos. La Convención de Faro dice, hablar de patrimonio es hablar de derechos y deberes fundamentales. Hay un derecho al patrimonio. Y ese derecho al patrimonio existe una responsabilidad especial. Un de los motivos para la crisis que hoy vivimos es la ausencia de memoria. Un amigo mío, que estuve en los campos de concentración en 1945, decía, cuando salió de un de los campos alemanes, ahora yo mismo asumo dous objetivos. Un es lembrar, recordar para que non a violencia non sea a regra. Outra é olvidar para que non haya el resentimiento. Olvidar o que? Olvidar a responsabilidade individual. Olvidar la venganza. Por eso, recordar, insistir en la importancia de saber por qué hay violencia, por qué hay guerra, por qué hay destrucción de patrimonio. Eh, Os hablo de una importante iniciativa de Europa Nostra, Seven Most Endangered Monuments. Y España Nostra tiene también una preocupación antigua sobre este punto, conocer el patrimonio amenazado que es el patrimonio amenazado, todo el patrimonio que los hablé, material y material, naturaleza, uh, 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 paisaje, uh, tecnología, tecnología, el patrimonio digital, Tenemos, es fundamental para preservar la memoria actual, la memoria contemporánea, conocer la importancia de las nuevas tecnologías, y comprender que una... Pequeña disquete eh, es eh, ya de la prehistoria en cuanto podemos leer eh, un documento, eh, una impresión de Gutenberg, un, un documento eh, de, eh, por ejemplo, eh, los palimpsestos, etcétera. Eh, bueno, pero es imposible de leer leer eh, esa disquete. De, 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 de ya 30 o 40 años es importante preservar, saber exactamente cómo preservar la transmisión de la memoria, la transmisión de la, eh, lo que es la memoria viva del patrimonio. Por eso, la Convención de Faro nos dice que es importante haber un patrimonio cultural bien gestionado. Eh, en cuanto base de un desarrollo sostenible y de la calidad de vida. Porque es fundamental saber exactamente que si hay patrimonio amenazado, si hay nuestra iniciativa Seven Most Endangered, si hay la iniciativa del patrimonio amenazado de Españolosa y de otras organizaciones, nuestras organizaciones, eso es fundamental, pero lo fundamental es prevenir, prevenir, evitar que las cosas eh, sean mal geridas. Y después hay un otro punto importante, no solamente decir asegurar la buena gestión del patrimonio, pero también tenemos la posibilidad de hacer una evaluación. Accountability. Tenemos necesidad de haber una accountability en la memoria, el patrimonio, el patrimonio cultural. No es necesario solamente dinero, es importante movilizar eh, dinero, pero... Saber exactamente para qué, cómo, con, con qué resultado. En este momento estamos construyendo un hub europeo. Este hub europeo no es solamente una bandera, no. Es un compromiso, es un trabajo efectivo. Es decir a todos que es importante movilizar recursos para podernos asegurar que la memoria viva exista, sea garantizada, para no tener muchas más situaciones de... Patrimonio amenazado. Y hoy, con la guerra, los dice ya 500, y el número es un número bajo: 500 monumentos que están destruidos. y habló naturalmente dio una situación terrible para nuestro tiempo. Palmira. La destrucción de Palmira y no solamente la destrucción de Palmira, la muerte, el asesinato de su responsable, colega nuestro, que fue muerto, muerto para, por la defensa del patrimonio. Por eso les hablo de, del ejemplo terrible de Palmira. Porque los ejemplos no son ejemplos abstractos, son ejemplos concretos. Y hay víctimas. Y esta, nuestra víctima en Palmira, es un ejemplo. Bueno, pienso que estoy a terminar, pero para mí. Es fundamental comprender. Conocer es comprender. Educación, cultura, ciencia. Jacques Delors decía en la educación que es necesario aprender a conocer. A aprender a hacer. Aprender a vivir con los otros. En una sola palabra, aprender a hacer. Esa es la cuestión fundamental. Lo tema de hoy. Lo tema que tenemos a discutir en estos tres días, no es un tema teórico, es un tema práctico, es un tema de vida o de muerte, de vida o de muerte, porque hablamos no solamente de la memoria, de la naturaleza, es la naturaleza de la humanidad. No podremos tornar la sociedad mejor si no continuamos a trabajar, preveniendo, protegiendo, haciendo una evaluación muy, muy seria para tener un patrimonio. Compartido. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo no sé si hay alguien en la sala que quiere hacer alguna pregunta o. Eh... Por lo que estoy viendo estos días, ¿se oye? Sí. De alguna manera, el patrimonio cultural, con su visión integradora, eh, se está convirtiendo en la nueva aspiración de resucitación y trascendencia ante el abandono de la religión como tal. Es una, una pregunta, a lo mejor, pero da esa sensación de trascendencia y de más allá, lo está sustituyendo el patrimonio frente a las viejas ideas o a las anteriores ideas religiosas que también son patrimonio, por supuesto. No sé. Naturalmente. Por eso, en el principio, dije que el patrimonio es una cuestión compleja. Eh, debemos comprender la diversidad de motivaciones la diversidad de situaciones y la paz, la paz es un tema muy difícil porque vivimos y bien en una sociedad secular pero esta sociedad secular es una sociedad con la diversidad de perspectivas y el Pluralismo no se confunde con relativismo, porque el relativismo es la otra parte del absolutismo. Absolutismo, relativismo, no. Isaiah Berlin, el gran filósofo, decía es importante comprender la incomensurabilidad de la la ética la inconmensurabilidad de los valores eso bon, eh, no podría tratar de todo porque tengo aquí eh, los aspectos eh, diversos hay eh, eh, hoy hay muchos movimientos religiosos, eh, seculares, eh, 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 ecologistas, eh, todo eso, eso es, es fundamental, es la idea de pluralismo, y debemos asumir la idea de pluralismo, pero pluralismo no es indiferencia, pluralismo no es indiferencia, es respeto, respetar. Respectar la diversidad. Por eso, cuando hablamos de patrimonio, nos decimos: no, es, no es una cuestión solamente del pasado, es una cuestión actual, es una cuestión también de los artistas contemporáneos que están haciendo su obra ahora, son construyendo la memoria, la memoria futura. La memoria no para, la memoria es permanentemente actualizada, por eso, por eso mi amigo Joseph Rodin que eh, salía del campo de concentración decía, recordar y olvidar, recordar y olvidar, no es contradictorio, no. Eh, y, su cuestión es muy muy importante, muy interesante. Sería tema para otra conferencia. Eso. Pero es importante esta idea de inconmensurabilidad de los valores. Los valores no se miden. No, tienen, no tenemos un uh, para, para saber. Por eso, cuando hablamos del proyecto del patrimonio amenazado o de Seven Most Endangered, eh, nosotros no tenemos una medida para saber cuál es exactamente el momento. En el principio no había absolutamente perspectiva, la posibilidad de asistirnos como asistimos al desastre de Palmira. Es incomprensible. Hoy asistimos en el Medio Oriente, hoy asistimos en Ucrania, hoy asistimos a peligros efectivos. Por ejemplo, en Serbia, en Serbia, no, no, es, no, no es un problema abstracto. Cuando digo Serbia, no es, es, es porque es una cuestión de personas, de ciudadanos. Por eso daba el ejemplo del... La quema de los libros, la quema de los libros. Cuando quemamos libros, quemamos personas. Bueno, pero gracias porque su gestión es fundamental. No a la indiferencia, no a la indiferencia, sí al respeto. No sé si hay alguna otra pregunta o damos paso ya a la siguiente mesa. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra... Ah, Pablo. Perfecto. Pues, si os parece, con esta... Sí. Uno de los temas que me parecen más interesantes del convenio de Faro es el de la comunidad patrimonial. Y, con, y mi pregunta es frente a a las comunidades locales y, y cómo nuestras organizaciones intentan apoyar a las comunidades locales, que no siempre sus intereses se alinean con el del monumento y del patrimonio cultural, cómo resolver ese conflicto, ¿no? el de entender la comunidad patrimonial versus la comunidad local. Gracias, Pablo. Eh... Pero es, es un tema bien difícil. Es la razón por qué la Francia no ha firmado ainda la Convención de Faro. <laughs> eh, y tenemos que resolver ese problema porque durante el año europeo del Patrimonio Cultural eh, estuvimos a punto de conseguir eh, un acuerdo eh, a permitir. Porque será muy importante que la Francia que es eh, un participante fundamental de UNESCO, eh, recientemente eh, la directora general es eh, de nacionalidad francesa, pero, pero es un, como sabemos, un acuerdo que ha eh, sido hecho. Bueno, es importante esa cuestión, patrimonio, comun comunidad patrimonial, comunidad local. Y sobre todo porque... Sobre todo porque eh, cuando hablamos de patrimonio, eh, de comunidad patrimonial, nos hablamos no de una idea de comunidad eh, que sea cerrada. Sobre. No, es una comunidad, una perspectiva abierta. Eh, por eso la Convención es siempre insistiendo en, en la perspectiva de ética dialógica, ética dialógica, es fundamental la, el diálogo de los valores. Um, y por eso um, la importancia del de local, está importante como el global, como sabemos, y hay una uh, uh, clara dialéctica positiva entre global y local y sobre todo el concepto de eh, patrimonio común. Un día eh, en Estrasburgo, el eh, grupo que eh, elaboró la Convención Cuadro sobre el valor del patrimonio, la Convención de Faro, el grupo fue preguntado por alguien de Bosnia Herzegovina. Era saber si, una, si un monumento que ha sido mezquita, que ha sido sinagoga, que ha sido iglesia cristiana ortodoxa, era de quién. Nuestra respuesta. De la humanidad, de todos. En la noción fundamental, hay un artículo sobre eso, de patrimonio común. Todos debemos defender ese patrimonio común. Cuando, cuando hablamos de patrimonio amenazado, la, la iniciativa de España Nostra o oh, Seven Moves Endangered, eh, no hablamos de aquel ejemplo concreto, no. Hablamos de una responsabilidad común, compartida. Eso, eso es la, la cuestión. Por eso es eh, importante tú. Pregunta. Y nosotros debemos continuar a trabajar para comprendernos la importancia. No, hay contradicción, hay complementaridad, pero lo importante es la noción de patrimonio común, patrimonio común de la humanidad.